uno de los hermanos Ruiz Santini de Federal, que hacemos lo que es cuchillería artesanal y que, bueno, venimos invitados por la Asociación Civil El Ceibal a participar de lo que es este año la gran feria de artesanos. Nosotros hacemos cuchillería con acero inoxidable, acero de carbono, y después hacemos algo reciclado de disco de arado, de elástico de autos, de flejes, de cadenas de motosierra, y bueno, es una amplia variedad, desde cuchillo solo, juego de tenedor y cuchillo para el asado, hasta cuchillos deportivos, tácticos, de supervivencia, y uno muy especial que es para discapacitado, para manco, que es este cuchillo. Acá. Que tiene cuchillo y tenedor incorporado, porque corta con una mano, se corta con una mano, así, se pincha y come. Y después, juegos de asado para desde 250 pesos, que es lo más económico como para tener para el asado, para el camping. Exacto. Bien. Tengo una consulta. Sí. ¿Es cierto que cuando se regala un cuchillo te tienen que dar una moneda o un billete? Es así, es una moneda, es una tradición correntina, que dice que si no se pierde la amistad. Entonces, cuando uno regala un cuchillo, el que recibe el regalo tiene que dar una moneda a cambio. Y bueno, para todo melómano que le gusta el vinilo, la música, es increíble esto. Muy buenos trabajos. Muy bueno, todo de vinilo y demás. Le pregunté si me pueden hacer uno con forma de micrófono y demás, porque como soy animal de radio, trabajo en la radio. Así que no, esto es increíble la verdad. Te ha llamado mucho la atención. Mucho la atención, aparte el diseño con los vinilos, no, es increíble. De esto me gustan mucho las cosas en madera, me encanta. ¿Has podido comprar algo o consultando precios? No, estamos cotejando precios, que hay que buscar precios ahora porque está todo, la verdad que sí. ¿Con quién andas? Con Ayrton, hola, decirle. Hola, Ayrton. Hola. ¿Y vos viste algo que te gustó? ¿Qué viste? Un foco. ¿Un poco? Somos de acá de Paraná, pero recorremos siempre todo. Hay gente de Buenos Aires que nos vino a visitar, así que... Bueno. Para que lleven sus recuerdos. Sí, totalmente. De Gualeguay, relativamente cerca a comparación de mucha gente que hay de otras provincias. Nosotros viajamos unas horas y por primera vez en Paraná como artesano del cuero. A ver, lo que yo hago tiene más o menos la misma edad o más que la nación. Porque lo que se hace, el cuero crudo, como lo trabajo yo, se trabaja hace muchos años. Cuando la llegada del caballo al Río de la Plata, la mezcla entre lo que hacía el indio, el indígena, y lo que trajo el europeo, hicieron que se formara todo un estilo que es el cuero crudo. El cuero crudo es el cuero sacado de la vaca, digamos, cuereado. Se longea a cuchillo, se le saca el pelo, luego se seca al sol, estaqueado, se soba y bueno, se trabaja, se corta, se cose, se agujerea. O sea, los precios rondan desde 300 pesos para arriba. O sea, hay cosas muy lindas, el mate que es muy entrerriano, la persona que viene de otra provincia se lleva un mate, es lo que nos ha pasado por suerte. Como recuerdo de algo artesanal hecho en Entre Ríos.